Este miércoles comenzaron con la iniciativa. Unas 400 personas acudieron este 11 de agosto a la campaña de vacunación contra COVID-19 que se llevó a cabo en el Parque San Isidro del General. Las autoridades tomaron la decisión de ubicar un autovacunatorio frente a la Catedral de San Isidro del General y la respuesta este primer día fue positiva. Me parece una idea extraordinaria, excelente, porque bueno, yo soy operada de la cadera, soy abogada y notaria y no puedo hacer la fila. Entonces, bueno, traje a mi mamá y me parece una idea excelente. Que la sigan aplicando, ojalá que mucha gente llegue en estos días, ¿verdad? Ojalá que muchísima gente de todos los cantones pueda hacerlo, ¿verdad? Y que se vacune, porque realmente estamos bien mal con esto del virus. Me parece muy bien que están haciendo las cosas y hay que hacer todo lo posible, es un bien para todos. ¿No se había aplicado la vacuna, por qué? Ya, por miedo a veces, pero... Y no, aquí estamos. Lo importante es estar y protegerse. Exactamente, es para el bien de todos. Me parece muy bueno, ya que no hacemos filas, así no nos contagiamos más rápido. Y gracias al gobierno que está haciendo este esfuerzo, sinceramente, por vacunar a toda la población. Decirle a la gente de Pérez de León que salga, que hay más de 40,000 todavía sin vacunar y si queremos la inmunidad, mejor sé que salgamos. En el área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón esperan aplicar durante este miércoles, jueves y viernes unas 400 dosis cada día. Estamos bastante contentos ya que en el momento que analizamos la opción de realizar esta actividad autovac, así se llama, autovacunación, siempre lo hicimos con la ilusión de que llegara bastante población en su vehículo, poderlo vacunar de una manera ágil, expedita y en ayuda mutua, digamos. Nosotros vacunamos, que tenemos que vacunar a la población y la población no se atrasa tanto y puede hacerlo en su vehículo. Ha sido, yo creo, que bastante provechoso. Ya calculo que llevamos más de unas 200 dosis aplicadas, tanto aquí en el autovacunatorio, porque también tenemos tres puestos de vacunación para los peatones. Entonces, la afluencia ha sido bastante buena y estamos bastante contentos. También tienen puestos para la atención de los peatones, entre ellos uno exclusivo para colaboradores del comercio. Eso es un llamado vehemente a los dueños de los almacenes del comercio aquí en el centro de San Isidro para que manden sus colaboradores acá para que se vacunen. Es más, tenemos un puesto exclusivo para esos grupos. Ejemplo, si Importadora Monje o El Goyo o alguna empresa me dice, mire don Roy, tenemos 5 o 6 compañeros que no se han vacunado, los puedo mandar, llegan aquí, los vacunamos de inmediato, tenemos un puesto exclusivo para ellos para que de inmediato se reincorporen a sus labores. Esa es la idea, vacunar a la máxima cantidad de población y sobre todo a este personal que está trabajando y que tal vez por efectos de horarios les es un poco difícil asistir al polideportivo. Asimismo, se valora la posibilidad de continuar con esta campaña la semana próxima. Temprano estaba hablando con el doctor Arturo Borbón, el director regional que estuvo por acá, y me decía, bueno, Roy, es que si nos sale bastante bien, podríamos analizar la opción, por supuesto que con la ayuda de la municipalidad, de ampliarlo para la otra semana, por lo menos 3 días más. Bueno, eso es sumamente importante para aprovechar, entre más personas se vacunen es mejor. Por supuesto, estamos pensando en la inmunidad por rebaño, ¿verdad? Entre más personas vacunadas, más se mitiga el virus y aunque hayan mutaciones y otras cepas, si ya la población está protegida en un 90, un 95%, ciertamente no es que va a desaparecer el COVID, pero sí vamos a mitigar en un montón las consecuencias y los daños perjudiciales. Estamos tratando de buscar la mayor cantidad de estrategias, ¿verdad?, para hacer llegar la gente a los diferentes puntos de vacunación, sabiendo pues que hay un margen importante, más de 30,000 personas según la población meta, digamos, que tiene cuantificada la caja, y pues que en forma conjunta, como usted lo dice, el Comité Municipal de Emergencias, donde estamos todas las instituciones representadas, la caja, porque en esto pues hay un tema de autoridad y de directriz por parte de los compañeros de la caja, dígase don Roy, dígase la doctora Prado, y la Cámara de Comercio, pues que también se suma en el tema general del comercio para también pues hacer llegar y facilitar pues a este tramo o a este sector que quizás podría entender uno que pueda haber algún faltante de vacunación. Así que por lo menos hasta este momento pues muy contentos con la respuesta.
tanto lo que vemos acá detrás, la respuesta, digamos, de la gente a nivel de peatón, ¿verdad?, aquí en el propio kiosco, como también los dos puntos de vehículos que en todo momento pues ha habido algún vehículo pues ahí estacionado buscando esa vacunación, que es una forma de facilitar. Este jueves y viernes se continúa con la jornada en el Parque San Isidro del General y aproveche, estarán de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Vacunan a la población mayor de 20 años en su totalidad y a los mayores de 12 años con factores de riesgo.